Imágenes como esta volverán a repetirse este fin de semana. Llega el mes de octubre y con él muchas tradiciones de nuestro otoño. La Hermandad del Rosario está inmersa en los actos programados con motivo de la festividad de su titular. El 28 de septiembre arrancaban los cultos en honor a la Virgen del Rosario en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y este sábado, tras la función religiosa, su paso saldrá a la calle. A las 6:30 de la tarde, misa en su sede y tras ella, la Virgen del Rosario recorrerá las calles de Aracena. El coro de campanilleros acompañará a la hermandad en este recorrido. Estas coplas centenarias comenzarán a escucharse este sábado en la procesión de la Virgen del Rosario y en las madrugadas de cada domingo. A las 3 de la mañana de este próximo domingo será cuando el coro de campanilleros realice su primera salida para acercar estos sones centenarios a los barrios de Aracena. Primer fin de semana salimos del Carmen, seguimos luego la calle San Roque para arriba, cantamos en la puerta del Carmen, en la sacristía. Después cantamos en medio de Cantarrana, ¿sabes? Bueno, ahora este año en el medio no, tenemos que cantar un poquito más para arriba, porque claro, como está la obra. Está la obra, exactamente. Después seguimos para San Roque, cantamos en San Roque, antes de llegar a la ermita de San Roque. Después seguimos para la calle de la guardería. Cantamos en la calle Campanillero, que está allí cerquita. Seguimos por allí, hasta la plazoleta que hay allí en la guardería, por la parte de abajo, cantamos también allí. Después tiramos para arriba, Santa Lucía, cantamos en la esquina de José Andrés, o sea, donde está la panadería, en la esquina aquella, pues allí cantamos también, lo del Moli, la puerta del Moli concretamente. Después llegamos ya más para arriba, para Santa Lucía, y cantamos la plazoleta de Santa Lucía. O sea que el recorrido es todo Santa Lucía, hasta la calle, llegamos hasta la calle, ¿cómo se llama la calle aquella? ¿La plaza de la Plaza Toro? ¿La calle Esperanza o la calle? No, la Plaza Toro. La calle Alegre y todo eso. Por la parte de arriba. Cantamos allí también en la fuente, aquella que está allí, después cantamos otra vez en el artillo que hay en la Julianita, no hay que hay tres casas, que hay tres casas solas allí en la Julianita. ¿Sí? Que da la carretera, ¿sabes cuánto tiempo? En aquel artillo también cantamos. ¿Y eso en tres horas? Eso tiene que ser tres horas. ¿Desde las 3 de la mañana? Hasta las 6 y media. Hasta las 6 y media, que a las 6 y media tenéis que estar en el Rosario. Tenemos que estar en el Rosario.